pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Nunca te dirán perdona, me equivoqué. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Carta a los Romanos, capítulo 2, verso 1. ¿Cuántas veces te has sentido mal al verte de nuevo cometiendo el mismo pecado? Cuando entre los cristianos se abre este debate, siempre aparecen en nuestras mentes los mismos candidatos, o el sexo o la crítica. Estos suelen ser los dos candidatos preferidos a la hora de agarrar el palito con el que hurgar en la basura ajena. Pero, ¿qué pasa con cosas como, por ejemplo, la ironía? Esa ametralladora de dardos envenenados, capaz de desanimar y desmoralizar a cualquiera en cuestión de segundos, y que sin lugar a dudas no tiene absolutamente ningún beneficio ni propósito favorable para nadie. Esa máquina de burla hacia nuestros prójimos que sin misericordia y sin más beneficio que el de hacernos sentir aún más superiores si cabe. Hay quien esta ametralladora la saca a pasear día sí y día también. Os puedo decir que yo en otro tiempo tenía dos compañeros en mi diario caminar. Uno era la ironía y el otro el sarcasmo. De ambos me avergüenzo tremendamente y por ambos le pido perdón a Dios, pues nunca nada que no sea dolor y rechazo vendrán de una lengua irónica o de un corazón sarcástico. Aunque también podríamos hablar del engreimiento, esa forma de presunción en la que yo soy mi persona favorita, quien mejor hace las cosas y, por supuesto, quien siempre tiene la razón. Por lo que, sin duda alguna, quien no sé llevarme la contraria está bajo el mayor de los errores o, por descontado, en mi contra. ¿Que es posible que conozcas a personas irónicas y engreídas y convencidas de que ellas son la personificación de lo perfecto? Cabe en lo posible. Pero si no conoces a ninguna, puede que te preguntes, ¿cómo identificarlos? Pues nunca te pedirán excusas y nunca te dirán cosas como lo siento o lamento mucho si te lastimé. Ese es uno de los rasgos característicos de tales personas. En verdad, nunca somos nosotros ni nuestros errores los que tenemos presentes o los que consideramos al hablar de pecados recurrentes. ¿Por qué? Porque si mi pecado ni es de sexo ni es de crítica, pues quedo fuera de la categoría de pecados recurrentes, así de simple. Pero si hacemos un ejercicio de honestidad y exponemos nuestro corazón desnudo de excusas ante la palabra de Dios, comprobaremos que también nosotros, aunque nuestro pecado no sea ni de crítica ni de sexo, arrastramos pecados recurrentes. ¿Le hemos dado el título de tolerables? Pues parece ser que sí, pero que son pecados recurrentes también. Quizá tenga que ver algo con todo esto mi concepto de aquello que es importante y lo que no lo es. Pues también puede que sea así. El hombre
tiende a tratar de arreglar por sí mismo las cosas sencillas y pedir ayuda para las cosas que le resultan difíciles o imposibles. Así pues, entre aquellos pecados que no consideramos importantes, somos nosotros quienes nos sentimos suficientes para manejarlos y erradicarlos. Esto es un grandísimo error, porque solo Dios puede transformar un desierto en un jardín, y el pecado, sea grande o pequeño ante nuestros ojos, ante Dios, siempre es pecado, y solo Él puede eliminarlo de nuestras vidas. Ni tú, ni yo, ni nadie está por encima del pecado. Y si no es por la intervención divina, ningún pecado nos abandonará nunca. En mis fuerzas nunca dejaré de pecar. ¿O acaso alguien está por encima del pecado? Recordad las palabras de Jesús reflejadas por Juan en su Evangelio, donde en el capítulo 15, verso 5 leemos: Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando Jesús nos dice nada podéis hacer, tenemos que entender que ese nada es nada, pero que por encima de todo ese nada nos habla de nuestra vida espiritual. Y en esa vida espiritual el pecado es algo de suma importancia y que ejerce sobre nosotros mucho poder. Nunca te creas suficiente ante el pecado o consideres que ese pecado es pequeño, porque recuerda que no hay pecado pequeño. Solamente en Cristo somos vencedores. Recordemos siempre que por un solo pecado, Adán y Eva lo perdieron todo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Nadie piense que desde aquí se busca acusar a nadie de juzgar despectivamente, cada cual maneje su conciencia. Pero sí que tal vez ejercitar el tema del pecado ante un espejo fuese recomendable, y ningún espejo mejor que el de la propia palabra de Dios. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo decía que en lo que juzgas a los demás te condenas a ti mismo, y estoy seguro de que ninguno de nosotros está la intención de cuestionar estas palabras, que por otra parte no son en ninguna manera un freno a la hora de tener presentes los comportamientos de nuestros hermanos. Y si fuese necesario atender la situación que se presente, se tendrá que atender. Pero sí que nos insta a que el juicio severo, comience primeramente por nosotros mismos. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Libro de Amós, capítulo 5, verso 14. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.